RTVC Noticias, emisión mediodía. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias del Mediodía. En Soacha, una mujer embarazada fue asesinada por robarle del vientre a su bebé. La autora intelectual ya aceptó cargos y las autoridades buscan al asesino. En la investigación de las autoridades tratan de establecer si los responsables tuvieron ayuda de un especialista para cometer el crimen y dejar con vida al bebé. Ya están tras la pista del autor material del macabro asesinato. Las lluvias no dan tregua. En medio de barro, habitantes de Sevilla, Valle del Cauca, tratan de recuperar sus pertenencias luego del desbordamiento de una quebrada. En 16 municipios del departamento hay emergencias por crecientes súbitas. Cosechas en riesgo por las lluvias. Productos como café, arroz, plátano y papa incrementarían sus precios por pérdidas de cultivos y dificultades en el transporte de alimentos. Orgullo nacional, el maestro Fernando Botero celebra 90 años de vida. El artista ha marcado la historia de Colombia y el mundo con el arte. Colombia arrancó con derrota en el cuadrangular final que da cupo al Mundial Femenino de Fútbol. La selección perdió con Brasil 3-0. Ahora busca una victoria ante Uruguay, que ganó en su debut. Buenas tardes, bienvenidos a RTVC Noticias del Mediodía. Un indignante caso se conoció en las últimas horas. Una mujer embarazada fue asesinada para robarle a su bebé. La oportuna acción de las autoridades permitió capturar a una de las responsables del crimen y recuperar al bebé. Esto realmente es aberrante. Los hechos ocurrieron en una vereda del municipio de Soacha, en Cundinamarca, y se habría pagado por este hecho cerca de 15 millones de pesos. Katy Sánchez, ¿qué otros detalles se conocen de esta triste noticia? La escuchamos. Muy buenas tardes, José, también a todos los televidentes. Nos encontramos desde el municipio de Soacha, Cundinamarca, lugar donde ocurrieron los hechos. Lo que se establece es saber si hay algunas otras personas involucradas en este crimen, teniendo en cuenta y la forma en la que fue extraído el bebé de la madre, ya que se resultó ileso y está en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La mujer, según las autoridades policiales, tenía 37 años de edad y había hecho amistad con la persona que inclusive aseguró que sí lo había hecho, la coautora intelectual de estos hechos. Las autoridades policiales siguen la investigación. El trágico hecho ocurrió en la vereda Chacua del municipio de Soacha, Cundinamarca, donde las autoridades encontraron el cuerpo de una mujer embarazada que habría sido asesinada para robarle a su bebé. Una señora habitante de calle que estaba embarazada, en estado de embarazo, le realizan inicialmente una cesárea en la zona rural y después la asesinan degollándola, le roban su bebé, como ustedes lo dicen. Al parecer, la señora que compra ese bebé o paga para que hagan este macabro hecho, había perdido su bebé hace 2 meses. Las autoridades investigan si los responsables del crimen tuvieron ayuda de un especialista para el procedimiento, toda vez que el bebé quedó con vida. El niño está en proceso de restablecimiento de sus derechos. Lo que les puedo dar información es que está capturada, el bebé está ya hoy en manos de Bienestar Familiar, se encuentra en buen estado de salud y ya ahí se libró la orden de captura contra el presunto asesino. La inmediata acción de la policía permitió la captura de una mujer como responsable del hecho. Según las primeras investigaciones, habría pagado una suma superior de 15 millones de pesos. La detenida aceptó los cargos como coautora de los delitos de homicidio agravado y secuestro. La autora intelectual de estos hechos, estamos hablando de la ciudadana Alexandra Yepes, que ya aceptó cargos y está a disposición de las autoridades judiciales. Ahora las autoridades se concentran en buscar al autor material del hecho, quien ya está identificado y tiene una orden de captura y, según su historia delictiva, tiene antecedentes por homicidio.
Asimismo, también se espera que hagan un estudio psicológico a la mujer que habría pagado para que le extrajeran este bebé a otra mujer habitante de calle del municipio de Soacha, teniendo en cuenta que ya había perdido su bebé hacía 2 meses, hecho que a las autoridades les causó bastante controversia y también mucha curiosidad, por decirlo de esta manera, y por eso se abrió esta investigación. Se espera saber cuáles podrían ser los motivos de esta mujer tras los hechos. Informa Katy Sánchez para RTVC Noticias, Conectados 24/7. Y cambiamos de tema para hablar de la difícil situación que viven centenares de familias en departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Risaralda. Uno de los casos más recientes ocurrió en Sevilla, Valle del Cauca, en donde la fuerza de las lluvias y el desbordamiento de una quebrada deja más de 200 familias damnificadas. Hoy los vecinos del barrio San José de ese municipio se levantaron a tratar de recuperar lo poco que les dejó la inundación. Carlos Gutiérrez, buenas tardes. Usted está con los afectados y con más información. Adelante hasta ahora. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ha cesado un poco la lluvia en las últimas horas del día de hoy. Sin embargo, de acuerdo con lo reportado por el IDEAM, van a continuar las precipitaciones en todo el país y especialmente aquí en el Valle del Cauca. Estamos en el barrio San José, de aquí del municipio de Sevilla, uno de los 5 afectados durante esta emergencia por la creciente súbita de una quebrada que lleva el mismo nombre. En estos momentos, maquinaria amarilla de la administración municipal, junto con los personal de la empresa de aseo, adelanta la remoción de material. Están retirando todos esos elementos en seres que perdieron cerca de 230 familias que resultaron afectadas, de acuerdo con el último censo que ha entregado la administración municipal. También se adelanta la limpieza del lodo y de todos los escombros que han quedado como consecuencia de esta emergencia. Hay 5 familias que fueron ubicadas en un albergue temporal. Allí a estas personas se les va a entregar la ayuda humanitaria. Esto fue lo que ocurrió en las últimas horas aquí en este municipio ubicado en el norte del departamento del Valle del Cauca. El desbordamiento de la quebrada San José cubrió las paredes de las viviendas del barrio que lleva el mismo nombre del afluente en Sevilla, Valle del Cauca. El agua alcanzó casi los 3 metros de altura. Nosotros nos da más duro porque pues las cositas que tenemos con tanto esfuerzo, pues la perdimos todo. La ropita de los niños y todo eso, después de que lo coja el barro, eso no, ya no sirve. Pero gracias a Dios estamos bien. Con maquinaria y volquetas, los organismos de socorro ayudaron en la evacuación de enseres, barro y lodo de las vías. ¿Puedo especificar qué? Porque se perdió todo. Nevera, lavadora, televisor, todo, las camas, colchones, todo total. Fueron 230 familias de 5 barrios del municipio afectadas por las precipitaciones, según el reporte de las autoridades. Nosotros tenemos habilitado un decreto de calamidad pública, ya tenemos, hemos tenido afectación por la ola invernal, nuestras vías rurales también se encuentran afectadas. Habitantes de Sevilla iniciaron con la recolección de ayudas para los afectados. 5 viviendas fueron evacuadas y llevadas a albergues temporales. Este es un costado del barrio San José, aquí estas personas están esperando para que los funcionarios de la administración municipal evacúen todos estos elementos que han perdido. Ustedes pueden ver allí colchones, armarios, hay lavadoras, también hay estufas y otros elementos que pues hacían parte de la vida diaria de estas personas y que infortunadamente pues la perdieron durante esta emergencia. De acuerdo con el reporte que ha entregado la Secretaría de Gestión de Riesgo del Valle del Cauca, en las últimas 24 horas, 17 municipios de los 42 que tiene el departamento se han presentado emergencias. Hay una persona que falleció, es lo que dice Jesús Antonio Copete Góez, director de esta cartera del gobierno regional. 5 de la tarde. En Buga, un puente vehicular que comunica 2 corregimientos quedó destruido por la creciente súbita del río Guadalajara. Y aquí amerita pues que vamos a hacer una intervención integral bien, bien compleja. En Ginebra también se presentaron crecientes súbitas de ríos y afectaciones en vías por deslizamientos. Tengo los mostrados de la creciente de ahorita, con el aguacero, ahí le mandamos el video. De acuerdo con las autoridades, 16 de los 42 municipios que tiene el Valle del Cauca se registraron emergencias durante las últimas 24 horas por las lluvias.
Funcionarios de la administración municipal están adelantando nuevamente un censo para determinar con exactitud las personas que resultaron afectadas. También para hacer entregas de ayudas humanitarias como kit de aseo, también algún tipo de alimentos. Eso fueron entregados por parte de la gobernación del Valle del Cauca y en las próximas horas se espera que lleguen aquí a la zona afectada para ser entregadas directamente a las personas que han resultado afectadas y damnificadas. Información desde el municipio de Sevilla, en el norte del departamento del Valle del Cauca. Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias Conectados, 24/7. Carlos, pues seguiremos acompañando, por supuesto, ahí a los damnificados hasta que lleguen las ayudas, muy amable. Pero el Valle del Cauca no es la única zona del país que sufre por las lluvias. Decenas de familias resultaron afectadas por el desbordamiento de los ríos Consotá y Otún en Pereira. Asimismo, reportan varios deslizamientos en las vías de Risaralda. Este es un informe de Paula Rodríguez, periodista de la Radio Nacional. Muy buenas tardes. En el eje cafetero las lluvias provocaron algunas emergencias en los tres departamentos que lo conforman, como ocurrió en Risaralda, donde se registró la creciente de los ríos Otún y Consotá, que deja hasta el momento más de 45 familias damnificadas en la ciudad de Pereira. En el río Consotá sí tuvimos afectaciones principalmente en sectores como el Rocío Bajo, donde tenemos alrededor de 40 viviendas afectadas, censo que todavía continuamos haciendo, por eso la cifra es preliminar. También tuvimos afectaciones en diferentes viviendas en los sectores de la parte alta, dos viviendas en el sector de la Florida y dos viviendas en el sector de la Vecha. Entre tanto, en Caldas está cerrada la vía Filadelfia-La Feliza por caída de rocas y cierre también por derrumbes en el sector de Petaqueros en el municipio de Manzanares. Finalmente, en el departamento del Quindío, los municipios de Armenia, Calarcá y Córdoba se encuentran en alerta roja por riesgo de deslizamiento. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Pero la temporada de lluvias también está afectando a los alimentos. Algunas cosechas, como el café, podrían registrar pérdidas por precipitaciones. Las cosechas de arroz, café, plátano están en riesgo por las lluvias de los últimos días. El precio de los productos podría aumentar. La zona más afectada ha sido la Mojana, con la rotura de la boca de cara de gato. Eso ha inundado alrededor, dañó aproximadamente unas 6.000 hectáreas de arroz. Además de los riesgos por pérdida de las cosechas, los cierres viales por deslizamientos también estarían impactando el precio de la comida. El ingreso a todas las veredas y pueblos de Colombia donde se produce papa, y esto hace que se dificulte más y los precios y los costos suban más. El IDEAM además advierte que la temporada de lluvias no terminará pronto. Las zonas más afectadas serían Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Santander. Redoblemos las medidas dado que nos encontramos en la presencia de la primera temporada de lluvias y se espera se incrementen en las próximas horas. Desde febrero, en el caso de la producción del grano de café, tuvo una disminución del 16% de la cosecha parcial. A propósito de este tema, Colombia es un país que se autoabastece del primer alimento de consumo de la canasta familiar, el arroz. Sin embargo, el aumento en los precios de los insumos está subiendo, por supuesto, de manera elevada los costos del arroz. Nueva amenaza de la canasta familiar, este miércoles 20 de abril a las 7 de la noche, en nuestra emisión central de RTVC Noticias. Nuestro país se autoabastece del primer alimento de consumo en la canasta familiar, el arroz. Pero el aumento en los insumos ha generado una considerable alza en su precio. Ahora hay buen precio del arroz, pero también así mismo han subido los costos de producción. Dicen que va a subir más y ahí, ¿qué vamos a hacer? Especial arroz, nueva amenaza de la canasta familiar. RTVC Noticias, emisión central, miércoles 20 de abril a las 7 de la noche. Por Señal Colombia. Enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control de las rutas al servicio del narcotráfico en zona rural de Maguipayán, Nariño, han ocasionado el desplazamiento de 128 familias. Diego Burgos, periodista de Radio Nacional, nos amplía esta información. Un cordial saludo, compañeros. La situación humanitaria en el departamento de Nariño, sobre todo en los municipios de la costa pacífica nariñense, es compleja. Hasta ahora se registran dos desplazamientos masivos, uno en la zona rural del municipio de Maguipayán, 128 familias han tenido que desplazarse, y según han dado a conocer las autoridades del municipio de Olaya Herrera, otras 800 familias se encontrarían desplazadas también de la zona rural y que estarían llegando al casco urbano.
hasta el día de hoy se han presentado confrontaciones armadas por parte del GAOR Estructura Franco Benavides y la Estructura Ariel Aldana sobre las veredas Pampeta, Huelpí y el corregimiento de Bocas de Telembí. Esto por la disputa de las rutas del narcotráfico y el control territorial. Radio Nacionales de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y en las últimas horas, en Convención Norte de Santander, fue asesinado el capitán André Alberto Bonilla mientras realizaba operaciones de control. Según el ejército, fue atacado por un francotirador, al parecer integrante del ELN. Bonilla, oriundo de Bogotá, llevaba 15 años en la institución. Las operaciones militares continúan con el fin de dar con el paradero de los responsables de este hecho. Después del asesinato de 4 personas, entre ellos 2 menores de edad en Tame, Arauca, familiares de las víctimas reclamaron porque las autoridades no procesaron los cuerpos con celeridad. La fiscalía, a través de un comunicado, indicó que la falta de transporte, la situación de orden público y las condiciones climáticas impidieron que llegaran al lugar de inmediato para realizar las labores de inspección de los cuerpos. Precisó que, aunque les comunicó a los familiares que las diligencias judiciales eran necesarias, ellos llevaron los cuerpos a la funeraria local. Luego de la polémica por la visita del hermano del candidato a la presidencia de la República, Gustavo Petro, a la cárcel para hablar con algunos detenidos por corrupción, se conoció un operativo de inspección que se realizó este lunes, el INPEC, a las celdas de políticos que fueron visitados por Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial Gustavo Petro, dentro de la cárcel La Picota en Bogotá. Estas son las primeras fotografías que se conocen de la requisa que fue adelantada por el personal del Comando de Reacción Inmediata en las instalaciones del patio R sur de La Picota, donde estarían recluidos algunos parapolíticos y personas condenadas por corrupción. Las primeras informaciones indican que en las celdas fueron encontrados 2 computadores. ...12:16, esto es Colombia, mi elección 2022... propuestas para frenar la corrupción, nuevas adhesiones a campañas y reuniones con expresidentes son algunas de las actividades que cumplen los candidatos a la presidencia. El candidato Sergio Fajardo presentó la reforma con la que, en caso de llegar a la presidencia, busca frenar la corrupción en el país, eliminando la Procuraduría, las Contralorías Territoriales y eligiendo al fiscal general por meritocracia. En este cambio de la Procuraduría y de las Contralorías Territoriales nos ahorramos cerca de 2,5 billones de pesos que podemos utilizar para los proyectos de educación, para la lucha contra la corrupción en nuestro país. Gustavo Petro anunció la adhesión a su campaña de Catherine Miranda de cara a la primera vuelta presidencial. Gracias, Catherine, por tu apoyo, el de tu electorado. Sé que contigo vamos a cambiar a Colombia por la vida. Federico Gutiérrez se reunió con el expresidente Andrés Pastrana, donde hablaron de oportunidades y retos de su campaña. El candidato Enrique Gómez cumple agenda en Cali. En la tarde se reunirá con la junta directiva de Asocaña. Ingrid Betancourt y Luis Pérez asistieron a la cita de la Procuraduría. Rodolfo Hernández y John Milton Rodríguez cumplen con agendas privadas. En todas nuestras emisiones está Colombia Mi Elección 2022, el gran cubrimiento del sistema de medios públicos para contarles todo lo relacionado con el proceso electoral. Los esperamos a las 7 de la noche con más en nuestra emisión central. Es tiempo de hablar de deportes. Bienvenidos. La selección Colombia femenina cayó 3-0 en el primer partido del cuadrangular final del Sudamericano Sub-20 ante Brasil. El equipo buscará un triunfo este jueves contra Venezuela, de modo que pueda seguir en la disputa por ir al Mundial. Giovanniña, un autogol de Lizeth Serna y Guimaraes fueron las causantes de una derrota dolorosa y difícil. Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Obviamente lo queríamos ganar. De pronto en el primer tiempo tuvimos 2 errores que nos costó mucho para el segundo tiempo. Colombia cayó ante las favoritas en el estadio Nicolás Chaguán y ahora depende de 2 victorias para buscar el cupo a Costa Rica. Yo creo que el segundo tiempo fue un muy buen partido para nosotras. Tuvimos el balón, tuvimos varias llegadas. Ellas nos llegaron, la única vez fue la del gol, la del tercer gol. Pero el segundo tiempo fue para nosotras. Yo creo que todavía queda mucho
mucho torneo. Las dos victorias son obligadas, pensando además que en el primer encuentro de la jornada, Uruguay venció a Venezuela 2-1 con goles de Belén Aquino y Martina Terra. La próxima fecha de Colombia será este jueves ante Venezuela, rival con el que empataron en primera ronda, y ustedes podrán acompañar a la tricolor gracias a Señal Colombia. Tienen esa cita con nosotros aquí en nuestra pantalla, en la pantalla de Señal Colombia. Cambiamos de deporte porque el bicicrosista colombiano Diego Arboleda ganó 2 medallas en las paradas, tercera y cuarta de la Copa Europea de BMX que se disputa en Bélgica. Arboleda conquistó una medalla de oro y otra de bronce en la prueba élite de la rama masculina. Pero no fue el único colombiano en destacarse, ya que Carlos Ramírez obtuvo una presea de plata. Los pedalistas se preparan para la Copa Mundo que será el próximo mes de mayo en Glasgow, Escocia. El esclavadista colombiano Orlando Duque será el nuevo director deportivo de la Serie Mundial de Clavados de Altura. El deportista, que se retiró de la actividad profesional en 2019 y ganó 9 títulos en el mundo, ahora hará parte del equipo que se encarga de la reglamentación y el cumplimiento de los eventos de la disciplina que practicó y de la que fue referente durante más de 15 años. A él, éxitos. Y hasta acá la información deportiva. ...90 años del maestro Botero celebran hoy en el mundo y en Medellín, en particular donde sus piezas artísticas irrumpen en la cotidianidad de las calles. Por eso turistas y habitantes de la capital de Antioquia disfrutan del mundo ideal, idílico y abundante del arte. Pero Botero representa más con su monumentalidad, sus óleos y acuarelas. Daniel Cañas, ¿cómo celebra la ciudad los 90 años de Botero? Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues hoy la ciudad se prepara para vestirse de gala en el Parque San Antonio, donde se va a llevar a cabo un conversatorio de la vida y obra de Fernando Botero. Y también la Red de Escuela de Músicas de la Ciudad de Medellín ofrecerá un concierto en homenaje a este gran personaje, no solamente de Medellín, sino de todo nuestro país, de Colombia, que hoy cumple 90 años. Yo los estoy saludando desde el Museo de Antioquia, donde convergen todas sus obras donadas durante muchos años del maestro Botero. Estamos en la sala Fernando Botero, así se llama, y en este lugar pueden observar en las imágenes que estamos mostrando en este momento una de sus grandes pasiones, que él también pinta sobre óleo en gran dimensión, la tauromaquia. Pues en diversas entrevistas él ha expresado que este ha sido una de sus grandes pasiones y que él siempre quiso ser torero. Pese a un accidente que tuvo a los 15 años, él renunció pues a esta práctica y pues lo traslada entonces a sus obras y a sus pinturas. Nosotros en el siguiente informe les contamos cuáles más de sus obras pueden encontrar aquí en la ciudad de Medellín, que se convierte en el museo al aire libre más grande de Fernando Botero. Fernando Botero se formó como artista en los museos, por eso cree fielmente en que las obras expuestas son la mejor academia de los artistas. Eso lo ha convertido en el artista más generoso en Colombia. Sus donaciones se pueden ver en distintos espacios como este, el Parque Berrío de Medellín, en donde 23 de sus esculturas son arte al alcance de todos. La Gorda Botero, como se le dice familiarmente, que está en el Parque de Berrío, están las dos esculturas del pájaro herido y el pájaro de la paz en el Parque San Antonio, y está todo ese legado de pinturas y esculturas que está dentro del Museo de Antioquia. La historia del pájaro herido representa mucho de la historia de Botero, su obra y Colombia. Ha pintado masacres, guerrilleros, paramilitares, campos azotados por la violencia, y el pájaro fue primero, así a secas, una escultura. Pero la noche del 10 de junio de 1995 fue alcanzada por una explosión del terrorismo en el Parque San Antonio de Medellín. Esa noche murieron 20 personas. Y así quedó la escultura para siempre, forjada en las manos del artista y dañada por la violencia, como un símbolo. La obra del maestro Fernando Botero cuenta la historia de esa Medellín de los 70, de los 80, de los 90, cómo también fue aporreada por la violencia, pero cómo él mismo siempre creyó en esta ciudad y hoy la apuesta a una transformación educativa y cultural. El Museo de Antioquia es uno de los mejores espacios para admirar la obra de Botero y su legado. Desde 1975, el maestro comenzó sus donaciones. En la sala, con su nombre, hay dibujos, acuarelas y pinturas en miniatura y gran formato. Es un personaje muy importante y emblemático de la ciudad de Medellín y de todo Colombia.
Esculturas como la del gato, con más de una tonelada de peso y fundida en bronce, ubicada en el corregimiento de San Cristóbal, la serie El Via Crucis, La Pasión de Cristo, una obra comprendida en un conjunto de 27 óleos y 33 dibujos, y la lista de donaciones que sería interminable y que le dan el título no solo de mito vivo, sino del más generoso y exitoso de los artistas colombianos de todos los tiempos. Bien, compañeros y televidentes, y es que no solamente en las obras de Fernando Botero se expresa el arte y el talento de este personaje que le ha dado triunfos a todo el país y reconocimiento también, sino que también se ha puesto en las obras la historia latinoamericana y de Colombia del siglo XX, una idea que también crece con artistas como Frida Kahlo y Diego Rivera, que comparten ellos mismos entonces no dejar olvidar todo lo que ha sucedido con el pueblo latinoamericano a través del arte. Pues nosotros seguiremos aquí disfrutando de estas maravillosas imágenes y representaciones del maestro Fernando Botero y por supuesto desde RTVC Noticias le deseamos un feliz cumpleaños a sus 90 años. José Fernando, usted tiene más información. Daniel Cañas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Daniel, claro que sí, muchas gracias. Pues todos los colombianos nos tenemos que sentir orgullosos de este artista de nuestra tierra. Y a nuestra convergencia de medios públicos, ahí en esta convergencia, pues nos encontramos en el archivo de Señal Memoria, una verdadera joya. Un programa de 1959 dedicado a quien se convirtió en el artista plástico más importante de nuestro país. Las imágenes retratan la época en la que el maestro Fernando Botero acababa de participar en el Salón Nacional de Artes. Fernando Botero es uno de los pintores jóvenes más interesantes, pero también más discutidos de Colombia. Por estos días, Fernando Botero no pasaba de los 28. La televisión ya buscaba a uno de los más visibles prospectos de la pintura del país. En sus palabras, se había ganado el Premio Nacional de Pintura porque nunca reconoció que se lo entregaran a la hija del presidente, Laureano Gómez, años antes. Es cierto que Botero es un pintor espectacular. Con el dinero ganado hizo una escala en Tolú, antes de irse para Europa. Muchas décadas antes de llegar como uno de los grandes maestros mundiales y de probar todas las penurias de un extranjero. Lejos estaban aún los días de las grandes ventas en las galerías, que lo llevaron en 2003 a ser uno de los 5 pintores más vendidos del mundo. También, lejos del reconocimiento exhibido en los lugares más emblemáticos del mundo. Hace 30 años, las calles de París se llenaron con 32 de sus figuras, y en China todavía se habla del 1,5 millón de personas que vio sus obras en 2016. Ve las cosas con cierta ironía a través de un telescopio de papel. Desde aquel video han pasado 63 años. El artista más importante de Colombia sigue sin tener amigos y prefiere que lo llamen Fer a que le digan abuelo. Sus obras, como su firma, trascienden en el tiempo como uno de los más reconocidos en el mundo. En palabras de su hijo Juan Carlos, sigue irradiando belleza, sensualidad y ese milagro fugaz que es la existencia. Maestro, feliz cumpleaños. El nombre de Fernando Botero resuena en casi todos los países del mundo. Sus obras, su arriesgada y transgresora propuesta estética deleitan las más afamadas galerías de las capitales en cada continente. El mudo lenguaje, capaz de ser entendido en cada rincón del mundo, sin importar el idioma que se hable, es este. El arte no es pretencioso, no se esfuerza en absoluto para que lo traduzcan. Simplemente es, y la potencia de su interpretación es sensorial. La universalidad de un artista es poder hablarle a públicos tan opuestos como, por ejemplo, el público latino, el público de Corea, de Singapur. En mi trabajo hay los elementos que tiene que tener la pintura y que esos elementos le abran al hombre directamente en cualquier nacionalidad. Este colombiano lo entendió siempre y de ahí que sus códigos, simbolismos, geometría abundante, toda mezclada, se sumaran al café y las flores y la apuesta por la voluptuosidad de las formas se hiciera sello de exportación nacional. Yo he pintado todo lo que me ha pasado por la imaginación, pero nunca he sabido el día antes lo que iba a pintar al día siguiente. Fernando Botero es en sí mismo embajada y vitrina. Es la manera como Colombia consiguió ser imagen y ser admirada a escala transatlántica. Hong Kong, México, Miami, España son apenas locaciones de la universalidad boteresca, de la Colombia robusta que deleita. Pero en el momento que hice ese contraste entre el pequeño detalle y la generosidad del trazo exterior, se creó una nueva dimensión de eso que era como más volumétrico, más
monumental, más extravagante, más extremo, más radical. Cada una de estas piezas es revolución en sí misma. Desafía el canon longilíneo del arte y justo ahí, demostrando que eso es equilibrio y belleza, Botero logró que el mundo se rindiera a sus pies. Con bombardeos masivos en el este de Ucrania, Rusia inició la etapa más reciente de la guerra que lleva a cabo en ese país. Entre tanto, la Oficina para Refugiados de Naciones Unidas estima que casi 5 millones de personas han salido de Ucrania desde que inició la ofensiva rusa. Estamos implementando nuestro plan para liberar las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las acciones para restaurar la vida pacífica. Rusia lo define como cuestión de liberación. Ucrania como la peor ofensiva de quien la agrede. No importa cuántos soldados rusos traigan aquí, lucharemos, nos defenderemos, no renunciaremos a nada de lo que nos pertenece. El ahora de esta guerra regresa al punto en el que inició. El kilometraje cuadrado del Donbass, porción de tierra donde colindan Rusia y Ucrania, concentra el desgaste llevado a la fatiga de la ofensiva de tropas rusas. La nueva fase del estridente ballet que ejecuta desde hace 8 semanas en la nación de al lado. Ella, la invadida, respira a distintos ritmos en simultáneo. Aguanta la presión bélica bajo tierra. Civiles y militares en Mariupol, en esta acería, son símbolo de valentía. Surce además las heridas de sus soldados mientras esclarece cómo le apagaron tantas vidas. Camina entre el caos y le cuenta al mundo de la resistencia de su pueblo. En Ucrania luchamos no solo por nuestra propia seguridad, también luchamos por ustedes, para que nunca enfrenten la tragedia. El segundo mes de esta guerra se asoma, pero no su conclusión. Las miradas abismalmente opuestas que colisionan en tierra de Ucrania parecen tener vocación de perdurar. Y seguimos actualizando lo que ocurre con el COVID-19 en el mundo. La obligatoriedad de usar tapabocas en espacios interiores, salvo en hospitales, transporte público y residencias de ancianos, fue eliminada a través de un decreto por el gobierno español, medida que fue adoptada también en Estados Unidos por varias aerolíneas como American Airlines y Delta, que anunciaron que llevar tapabocas ya no es obligatorio en sus vuelos internos y en algunos casos internacionales, según reglas vigentes en los países de llegada. Entre tanto, 7 nuevas muertes por COVID fueron confirmadas en Shanghái en las últimas 24 horas. Ojo, porque los profesionales interesados en realizar MBA en Francia, aquí están las oportunidades. El ICETEX tiene cupos disponibles. Les contamos cuáles son los requisitos y cómo pueden inscribirse. En oportunidades de becas para realizar MBA en Rennes, Francia, vaya a la página www.icetex.gov.co. Allí tendrá que ingresar sobre la opción Beca, elige el programa Becas para Estudios en el Exterior y luego se desplaza hasta la pestaña Becas Vigentes y escoge la convocatoria. Ojo, porque al ingresar encontrará las generalidades y requisitos para inscribirse, como ser colombiano, ser mayor de 26 años y menor de 35, contar con un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7 a 5, tener conocimientos del idioma inglés con nivel C1 y contar con mínimo 3 años de experiencia profesional en el área de estudio. Atentos, porque el MBA tendrá una duración de 15 meses y se desarrollará de forma presencial en la Rennes School Business. Recuerde que la convocatoria va hasta el 16 de mayo del 2022. Y muy importante, si quieres seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y así termina RTVC Noticias del Mediodía. Los dejamos con las imágenes de las obras del maestro Botero en Colombia y el mundo. Feliz tarde. RTVC Noticias del Mediodía.